chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más de su canal Dulce Hogar. Bienvenidas al día de hoy. Muchachas, como vieron, ya tendí mi cama. Prácticamente no tengo tanto reguero en el cuarto. Sí tengo que sacudir el mueble grande, sacar esas botellas de agua. Ya tendí las camas. Y bueno, chicas, les quiero comentar, o más bien, les quiero platicar que he andado muy, muy estresada, ya que no me he estado organizando como debe de ser para hacer la limpieza de aquí de mi hogar, por cuestiones de que estábamos de vacaciones y cositas así. Pero resulta que yo desde diciembre he andado así, de que no puedo como organizarme, la verdad, no sé, no he andado al 100, ya les había comentado. Pero ya quiero retomar, muchachas, porque la verdad me causa más estrés todavía no organizarme y querer tener todo limpio. Y algo que me motivó mucho fue que mi amiga Elia, del canal Elia Sarabia, no es, ¿cómo se llama? Colaboración, no, nada de eso. Pero ella estuvo subiendo una imagen en su comunidad, donde como los días de la semana iba, por ejemplo, lunes, lavar cama, bueno, las cobijas, trastes y cosas así, martes y cosas así. Me motivó bastante, me gustó la idea. En Pinterest hay muchas, muchas, pues formas de organizarnos, o sea, como varias imágenes. De hecho, ahí encontré esa que ella compartió. Quiero buscar más para ver qué días, o yo decir, a este día yo puedo hacer esto y esto y esto. Y pues no que no sea tan importante a otras cosas, sino que pueden esperar un poquito. No es algo que cause como esa parte de que se vea muy cochino. Miren, por ejemplo, yo tengo que sacudir los muebles estos, el mueble grande, sacudir la cama. Pero sí me gustaría lavar primero mis sábanas, mi colcha. No las lavé porque eché a lavar ropa, chicas. Tenía ropa de sábado, domingo, lunes. Hoy es martes, chicas. El día de ayer no lavé por cuestiones de lo del eclipse. No iban a regresar mis niños a la escuela, no regresaron. Y para calmar su curiosidad de que quisieran estar viendo, pues me encerré en el cuarto con ellos, me puse unas películas, desayunamos en el cuarto y luego vino una amiga, estuvimos jugando jueguitos de mesa. Entonces nos la pasamos, no hice nada de qué hacer. Ya está en la tarde, hice un poquito de comida y lavé trastes. O sea, eso sí me gusta tenerlo, como que no dejar trastes sucios. Esa sería otra. Pero primero les quiero compartir como lo que hago los días lunes y martes, de acorde a lo que voy a estar realizando hoy. Voy a hacer mi lista de días y así yo me desespere por querer hacer más, no lo voy a hacer, muchachas, no lo voy a hacer, porque la verdad, sí me he estado agotando bastante. No les, ni les grabo a veces por querer estar, dejar la casa limpia. Y no, muchachas, no me doy tiempo para mí. Yo me bañé anoche, por eso es que traigo la chonguita agarrada, porque el día de hoy tengo que ir a un colegio para ver si todavía me reciben a mi niña. Por cuestiones personales la voy a cambiar. Entonces, pues ya, voy a ver si todavía hay lugar. Entonces tengo que ir hoy. Luego ya tendí mi cama, que era lo más importante que no quería dejar. Y me voy a ir a la parte de abajo. Voy a desayunar mientras hago mi listita. Aquí tengo una libretita, miren. Aquí tengo una libretita donde yo me organizo, miren, donde yo me organizo, con mi gasto de la semana. Y pues quiero hacer también mi lista ahí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Todavía los sábados puedo realizar algo, pero me gustaría más como que el sábado fuera por la parte de afuera, ¿sí me entienden? Ya que está mi esposo, me puede echar la mano. Y los domingos, pues sí, dedicárselos totalmente a mi familia, ya que los domingos también los he estado utilizando para hacer mucho que hacer, muchachas, porque los lunes
Usualmente, pues sí me surto mi despensa del mercado y cositas así. Entonces quiero cambiar eso otra vez, chicas, como lo estaba haciendo antes. Voy a poner cositas de las que yo realizaba antes y de las que me encuentro ahorita. Bueno, chicas, ya me hice muy largo el video y de eso se va a estar tratando. Quiero sacarles dos videos muy chidas de la organización que voy a estar realizando para ver si ustedes se organizan igual o me pueden dejar ideas, muchachas, y cómo les funciona. Así es que no se pierdan estos videos de esta semana para que me den tips, chicas. Vamos a desayunar porque ya es tarde. Han de ser como las 10, yo creo. Fui a dejar a mi niña a la escuela. Voy a apagar la tele. Si escuchaban ruidos, miren, estaba viendo la película. Y tengo que sanitizar esto. Estuve haciendo un pedicure. Y bueno, chicas, me voy a bajar para desayunar. Miren, tengo que subir a recoger el cuarto. Tendió su cama, pero me dejó una mochilita ahí y cosas. O sea, mi niño sí es muy ordenado, chicas. Entonces, voy a bajar a desayunar y mientras a ver si hago la lista. Chicas, miren, ya me arreglé el pelo de rapidito, ya no me lo alcanzo a arreglar como usualmente lo hago. Y también, miren, ya me di una pasadita más. Lo que pasa es que sí me había arreglado en la mañana para ir a dejar a mi niña, porque con el niño la verdad no alcanzo, doy dos vueltas y con la niña un poquito más tranquilo. Y ya, miren, me puse unos aretitos, me eché tanto perfume y traigo esta faldita, vestidito de mezclilla, me queda bastante grande. Es talla 15, chicas. Así me lo compré porque lo quería muy, muy suelto. Hace bastante calor y aire. Pero bueno, chicas, me voy ahorita a preguntar a un colegio que está, pues no lejos, pero sí, 5 minutos más de lo que me queda donde van mis niños. Donde van mis niños me hago 3, 4 minutitos. Por la vía corta me hago 2, 3.
Y por la vía larga me hago como 5 si no me agarran los dos semáforos. Y pues a donde voy a ir va, me cuesta unos 10 minutos, yo creo. Pero pues contarle que mi niña esté bien. Y bueno, chicas, las dejo, voy al colegio y regreso yo creo ya más tarde con los niños. No sé todavía cuánto me tarde y quería traer unas pechuguitas de pollo. A ver si todavía encuentro. Son las 11:30. A ver, muchachos, a ver si encuentro. Y si no, pues aquí en la casa tengo pastor y tengo bistec. Chicas, buenas tardes, ya regresé del centro, me fue muy bien. Miren, ya también pasé por la niña, es que hoy sale mi niño más tarde. Y miren, también ya bajé la ropa. Y también me tenía una sorpresa que ella me la compró, era un Sí. acuamelito. Ahorita se las enseñas, ¿va? Sí. Entonces, pues también ya bajé la ropa que se secó. Algo que voy a hacer ahora es que cada que lave, la voy a dejar en la cama para doblarla luego, luego. Esa es una de las cosas que voy a hacer. Ya ando acá abajo, chicas. Y les decía que, pues como lave, voy a desprender la ropa y así mismo voy a ir doblándola para no hacerme de tanto reguero. Ahorita voy a recoger esos trastes. Que pues es algo del diario que lavo y pongo a escurrir un rato. Y antes de ponerme a hacer la comida, me gusta recogerlos para que al momento que yo vaya cocinando, ir lavando y no tenga aquí tanto trastero, chicas. Y ya ahorita en el desayuno no me puse a hacer la lista de las cosas que quiero hacer. Ahorita me voy a poner a hacerla. Porque nada más va a ser pechuguita asada con con ensaladita ahí de pepino. Va a ser agua de pepino también. ¿Y qué más, chicas? Nada más. Ah, y el arroz que tengo. Eso es lo que vamos a comer el día de hoy. Bien, chicas, así van. Le puse sal, hierbas finas, pero estas yo las compro en la Herrera y ya vienen molidita. La tapé tantito para que sudara la pechuga y ahorita ya la voy a dejar que se dore así como que se vea así como tostadita de aquí. Así. Solamente hice tres, una para cada uno, para mi niño, mi niña y yo. Chicas, ya voy a vamos a comenzar a comer otra vez bien sano porque ya subí de peso. Miren, chicas, ya hice mi calendario semanal para la limpieza. Les comparto, miren, lunes, lavar sábanas y toallas, ropa sucia, doblar ropa limpia y sacar la basura. Es el día que pasa la basura aquí en casa. Sacar la basura me refiero a que pasa el camión. Día martes, lavar baños, sacudir el polvo de los muebles y barrer toda la casa. Día miércoles, limpiar el refrigerador, limpiar ventanas, regar plantas y trapear toda la casa. Jueves, lavar a profundidad la estufa, limpiar gabinetes y encimeras.
Viernes, lavar ropa y toallas, barrer y trapear toda la casa, revisar despensa. Esto me refiero para checar lo que me hace falta para surtirla. Y si tengo algo que se va a caducar, pues irlo sacando. Me refiero a comérnoslo, no tirarlo. Y si algo ya está caducado, pues ni modo, chicas. Lavar baños y doblar ropa sucia. Creo que el viernes es un poco más cargadito ese día. Pero mientras echo a lavar ropa, me puedo poner a barrer y a trapear, o a lavar primero los baños y luego barrer y trapear. Y la tardecita pues ya me pongo a revisar la despensa y doblar la ropa. Ya voy a ir viendo cómo me voy a ir acomodando, chicas. Y miren, como que sí me gusta cómo va quedando el calendario. Día sábado es limpiar el patio, limpiar jardín y regar plantas de afuera. Esto pues hacerlo cada 8 días, está súper súper bien. Y domingo surtir despensa, que es cuando vamos a Aurrera. Y quiero de una vez surtir mi carne y mis verduras, ya que pues me acompaña mi esposo, vamos al centro y ya. Y disfrutar en familia. Miren, chicas, aquí en jueves le agregué sacar basura, porque es el día que pasa también la basura por aquí, por mi casa, para sacarla. Y ahora sí, me voy a lo que pues se va a hacer diario, que es tender cama, lavar y acomodar trastes, limpiar la estufa. Esto me refiero a que, por ejemplo, si estamos cocinando, pues si ya se llenó de aceite o que se nos derramó algo, cositas así. O sea, que no dejar la estufa sucia para no generar que se le haga pues cochambre o cositas así. Y sacar la basura del día, pues recoger la basura de los baños, de lo que yo saque aquí, de cuando estoy haciendo de comer o cositas así. Y dejar limpia la mesa. Ay, miren, ahí le puse la mesa. Ahorita le acomodo de una vez. Dejar limpia la mesa y pues sería todo. Ahora me voy a lo que es día lunes, que fue el día de ayer. Y pues lavar sábanas y toallas. Ya ven que les había dicho que como lavé hoy mucho, que es día hoy martes, ayer no, pues no hice nada. Lavar sábanas y toallas. Las toallas las puse a remojar ya hace rato, pero ya tengo toda la ropa limpia y la voy a doblar y voy a sacar la basura que tengo aquí. Pues ya pasó el camión, entonces una vez la basura la saco del día. Y día martes, ahorita me voy a poner a lavar los baños, a sacudir y a barrer para a completar estos 2 días, ya que es martes. Thank you.
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Ya terminé ahora sí de lo que tenía marcado lunes y martes. Pues este video yo creo que va a estar saliendo mañana miércoles tempranito. No sé tempranito como a qué hora. Yo creo como a las 3, 4 que tenga un poco de tiempo para editar. Ahorita ya lo que quiero es descansar. Me voy a meter a bañar ahorita que llegue ya mi esposo a entrenar. Entonces ya quiero descansar. No quiero ver la pantalla ahorita para ponerme a editar. Y bueno, chicas, el día viernes espero estarles subiendo lo que es lo de miércoles, jueves y ese día viernes, ya que a mí me gusta hacer como mi quehacer temprano en la mañana que no están los niños aquí en casa. Pues recuerden, el día de hoy me aventé lo de 2 días, la verdad sí fue bastante cansado. De hecho me dije, pues de una vez trapeo, pero dije no, cálmate, cálmate que el día de mañana tienes marcado que vas a trapear. Y va a ser una forma de yo también no cansarme tanto, no estresarme. Y pues siguiendo la libreta, ni modo, está anotado. Así es que, pues ya les voy a estar compartiendo el día viernes lo de esos 3 días. Y pues yo sé que hay más cosas que hacer aquí en casa, pero no es como tan marcado. Me refiero a que hay cosas que, por ejemplo, limpiar puertas una vez al mes. Acomodar los armarios una vez al mes. Entonces eso pienso estarme como acoplando el día que se podría decir, si no veo tan sucio un área o cosas así, pues me puedo poner a hacer otra cosa, no quedarme así como de ay, pues ya no, ¿sí me entienden? Entonces ya, chicas, terminamos, sacudí. No les mostré cuando sacudí los cuartos de los niños porque ellos estaban aquí en su cuarto, estaban haciendo tarea y mi esposo estaba en su oficinita que tiene. Entonces nada más les compartí un pedacito que tenía, sacudí aquí mi habitación, los muebles y la sala, el comedor y la cocina, pues sí la estuve sacudiendo. También pues de la limpieza diaria limpié la estufa, acomodé trastes y cositas así. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este video. La verdad, yo creo que va a salir un poquito largo. Le voy a poner lo más rapidito que pueda al momento de editar. Y espero que lo disfruten en el momento en el que lo vean. Y bueno, chicas, por mi parte sería todo. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!